¡Viva Padre Kino! Kino, Padre Kino, Eusebio Kino. Desde que nací aquí en México siempre he oído este nombre, sin realmente saber quién fue. Un nombre importante seguramente. Entonces a los 13 años fui a cabalgar por primera vez con mi padre y todos los demás. Kino llegó a mi vida y a la de mi familia cuando andaba a caballo yo. Él nos encontró en una cabalgata con mis hermanos. Pensando, yo no conocía a Kino, íbamos pensando quién había andado a caballo en estas regiones, primero en la región noroeste del estado. Y mi hermano, Enrique, que es un gran historiador, nos empezó a enseñar que él conocía algo de Kino. Poco conocía de Kino, claro, nosotros sabíamos que Kino era un sacerdote jesuita, que de Magdalena estaban sus restos, pero no conocíamos lo que había hecho. Entonces, empezando a estudiar por Enrique la vida de Kino, nos dimos cuenta que algo pasó en nuestras vidas. Empezamos a cabalgar año tras año, desde 1985, 86, no recuerdo exactamente la fecha, siguiendo las huellas del padre Kino. Empezamos yendo en una cabalgata que fue de Dolores, donde vivía Kino, a el Cerro del Nazareno. Hicimos una que salimos de Dolores rumbo a San Javier del Wa:k, en Tucson, Arizona. Hubo que sortear muchos obstáculos porque había que pasar la frontera. Hicimos una cabalgata en los dos países y de ahí nos dimos cuenta que para él era una sola región. No eran dos países, era una sola región la que él visitaba, la donde hizo sus misiones. La frontera vino después. Seguimos haciendo cabalgatas, tenemos muchas anécdotas, sería muy largo decirlas, pero creo que otra de las cabalgatas fuertes para Kino y para la historia fue cuando cruzó de Sonoita a Yuma por el desierto. Le llamó el Camino del Diablo, se llamaba, porque era casi imposible atravesarlo, no hay agua, mucha gente muere, aún en este tiempo muere gente porque hay inmigrantes que tratan de cruzar la frontera por ese camino, no conocen el área, vienen de lugares donde no están acostumbrados al sol y al calor y desgraciadamente mueren. Muchos han muerto. Desde la época de Kino ya moría gente tratando de atravesar el desierto. Kino hizo una travesía y la documentó. Documentó los lugares donde hay agua. Siendo él un cartógrafo, pues pudo hacer todo eso. Y con ese mismo mapa pudimos cruzar nosotros exactamente por donde él cruzó. El padre Kino para nosotros ha sido una imagen que nos llena de fortaleza. El Kino nos ayudó a formar esta sociedad, estas familias que se arraigaron aquí en esta zona y que nos han seguido después de 300 años ayudando a seguir viviendo en esta sociedad tan bonita. Para nosotros cabalgar es una forma de libertad. Entreno a las niñas para el rodeo y mientras tanto trato de transmitir los valores que aprendí de Kino. El padre Kino comenzó desde lejos, más allá del océano, desde el Val di Non, a continuación Tirol, ahora Italia. Un lugar muy diferente, verde, lleno de agua. En 1645 recibió el bautismo católico. Desde joven ingresó en la Compañía de Jesús, estudió en Alemania matemáticas, ciencia, geografía y astronomía. Podía quedarse ahí y trabajar como profesor. En su lugar optó por irse y llegó aquí, entre el desierto y los aguaros. «16 novembre 1680. Sono un trentino tirolese. Non so se definirmi italiano o tedesco. 2 anni fa, dalla provincia della Germania, siamo stati destinati alle missioni in 2. Entrambi siamo originari del Tirolo. Il Tirolo appartiene ai domini imperiali. Il padre provinciale lasciò a padre Anton la libertà di sceglierci la missione del Messico o quella delle Filippine o delle Marianne. Ci venne in mente di dirimere la religiosa contesa tirando a sorte. A lui toccarono le Filippine e a me rimase il Messico. All'inizio mi pareva una dura sorte da accettare, poiché vedevo crollare la speranza di mettere a frutto le mie conoscenze matematiche in Cina. Ma ben presto le preghiere innalzate a Dio e a San Francesco Saverio restituirono la serenità al mio animo. Cabalgar es importante para mí. Al seguir sus pasos, entiendo mejor la historia de este gran hombre. Él dejó una marca indeleble, abrió las misiones, incluso fundó Arizona. Al cabalgar con mi padre y sus hermanos, nos encontramos con amigos especiales, como Richard, que vive en un rancho de Arizona. A menudo viene a México a cabalgar, es parte de nosotros, a pesar de los muros y los límites. Hoy fui a Bahía de Kino. El padre Kino llegó a Nueva España en 1681, después de 2 años de espera y un largo viaje por el mar, e inmediatamente partió para las primeras exploraciones. Kino was noted for being an amazing explorer and a geographer, and one of the things he did early on in the 1690s was come over to the Gulf of California. It was the Sea of Cortez then, and he climbed up on a hill and he looked across, and he could see the mountains on the other side, and that gave him the idea that maybe California was not an island. All the geographers of that century and for several centuries after thought that California was an island, and Kino spent the next 8 years on foot walking out and then down the Colorado River, and then he floated across the Colorado River in a basket pushed by the Quincoma Indians, and when he was over there he was able to measure where he was, and he knew he was north of where the Colorado River flowed into the Gulf, and he proved that it was connected to Sonora, and so there was a land bridge between California and Sonora. Nel caso che vi sia ancora qualcuno incredulo che queste terre sono congiunte con la California, lo posso sostenere con 7 argomenti. Ho visto il collegamento e il passaggio via terra anche in altre 4 spedizioni. Si deduce che Drake e gli altri numerosi cosmografi moderni, con le loro varie mappe stampate, con notevole discredito alla cosmografia, ingannano se stessi e gli altri, facendo della California un'isola e la più grande del mondo, mentre è soltanto una penisola. I nativi ci hanno dato varie conchiglie azzurre che si trovano solo nella costa esteriore e in quella del Mar del Sur. Cuando Kino inauguró la capilla de Cocóspera, mandó emisarios a que fueran a avisarle a las demás misiones que iba a haber una inauguración de una capilla. Llegaron gente de muy lejos, indígenas de muchas misiones. Llegó gente de Yuma, que él ya los había conocido, en el río Colorado. Y entonces, esos gentes de Yuma, esos indígenas, traían conchas azules como regalo. Y ahí él se dio cuenta y confirmó que los indígenas, primero él sabía que los indígenas no navegaban, no usaban barcos, no usaban lanchas, no entraban al mar. Y sabía que las conchas solamente se daban por el lado del Pacífico, de la Baja California, no por el Golfo de California. Entonces dijo, ¿cómo pudieron haber llegado las conchas a tierra firme si esto es una isla, si California es una isla? Entonces dedujo que debía de haber un paso y que debía estar unida. Y ahí fue cuando ya él pudo asegurar en su mapa que era una península. Era muy importante en aquel tiempo saber que era una península, porque para él significaba que podía hacer un plan para llevar alimento por tierra a los indios que él tanto quería en la Baja California Sur. Estimados amigos, durante las cabalgatas en estos años pude ver con mis propios ojos cómo el padre Kino diseñó nuestra tierra, cambió la estructura económica y fundó ranchos, creó el sentido de comunidad y tocó muchos corazones, nos unió. También fuimos a Arizona, donde además de Richard nos encontramos con otras personas. Realmente me ha impresionado cómo el pintor de Gracia, que emigró de Italia a principios del siglo pasado, fue capaz de capturar la esencia del padre Kino. In the early 60s, the people of Arizona decided that Padre Kino was going to be their representative, the state of Arizona's representative to the United States as Arizona's heroic founder. And so money was raised to place a statue in the U.S. Capitol building, and that was done in 1965. After that ceremony, that is when Mexico decided that they were going to look for Father Kino's body, the remains which were lost. I became very interested in Padre Kino, and I studied, I've been studying him my entire life, and my study of him has given me a great, great love for the church, and also for this wonderful land that he first came to bring the message of Christ. And it has helped my life very much. It's helped, I like to say that following the paths of Father Kino has also helped me follow the path of Christ. Padre Kino was an exceptional person in his own right because he excelled in so many different fields: astronomy, mathematics, agriculture, cartography. But what sets Padre Kino apart from other missionaries in my mind is that he treated the native populations with dignity and with respect. He treated them as intelligent human beings, as equals. And because he did that, he earned their trust, their loyalty, their respect, and finally their love. And that was truly exceptional. I think the lesson to be learned from this is that, especially in these very trying times that the world is in, that all people are to be treated with respect and dignity, that their beliefs are to be looked upon as valid to them and see how they can be integrated into other things, but not cast aside. And we really need to learn that lesson that Padre Kino gave to the world. Hoy en Magdalena hay una gran fiesta. Ellos recuerdan al Padre Kino. Y el 4 de octubre hacen una fiesta aún más grande para San Francisco Javier. Hacen cabalgatas con cientos de personas, a veces miles. Es una manera de estar juntos y el Padre Kino siempre está ahí como un líder. Desde que encontraron su cuerpo, los peregrinos vienen aquí de todas partes a darle un saludo. Estamos aquí en la Plaza reunidos de Magdalena de Kino para celebrar uno de los momentos más codiciados de aquí del estado de Sonora, a un homenaje del señor Padre Kino, que es muy querido por todos los indígenas y por todos los sonorenses y además por todos los mexicanos. Es en 1966 cuando se descubren los restos de Kino. y la cripta que guarda sus restos es lo que era, está cimentada sobre de lo que era la capilla de San Francisco Javier. Hay 62 pruebas de que sí es Kino, de que son sus restos. Kino para Magdalena tiene un gran significado. Dentro de los íconos de Magdalena está San Francisco Javier, que era su santo patrono, y Kino. Kino, cuando llega aquí, va a fundar la misión de Dolores. Dolores va a ser la base de Kino. Y después tenemos el gran orgullo también en Magdalena de contar con la segunda misión que Kino va a fundar, que es la de San Ignacio de Caborica. Kino no es un conquistador en el sentido de las armas o en el sentido de la fuerza. Kino es un evangelizador. Kino va a evangelizar y va a educar. Y eso es lo que hace a través de los 24 años que él dura en la pimería. Fundar misiones, visitas y ayudar, enseñar a los indios a cosechar, a sembrar, a producir para ellos mismos. Era la parte más importante de ellos, que es la misión, la única misión donde hubo una escuela de lenguas. Todos los frailes o todos los misioneros que llegaban a esta región, llegaban y tenían que llegar a San Ignacio para aprender tojono y para aprender pima. Dopo essere giunto in queste terre il 13 marzo 1687, ho fondato questo primo villaggio di Nuestra Señora de los Dolores, cui hanno fatto seguito molte altre. In questo villaggio abbiamo, oltre alla bella grande chiesa, un mulino ad acqua, una falegnameria, una fucina, una mandria di buoi, una vigna per il vino da messa, molti alberi da frutta di Castiglia. In questi ultimi 15 anni ho potuto fare molto. Più di 40 spedizioni ad occidente, a nord, fino ai confini della Pasceria, fino al Rio Colorado e al passaggio via terra alla California Alta che ho scoperto a 32 gradi di latitudine. I nativi californiani, con i quali tengo rapporti amichevoli, mi hanno mandato molte conchiglie azzurre. Nel corso delle spedizioni ho somministrato 3500 battesimi. Sono venuto a contatto, stabilendo rapporti di amicizia, con tribù molto popolose. Duró pocos años, menos de 30 años en Sonora, pero hizo cerca de 26 misiones. 26 misiones que de la mayoría aún permanecen y son la base de los pueblos que ahora conocemos, como son pues Caborca, Pitiquito, Oquitoa, Tubutama, Átil, Magdalena, Santana, Nogales, Cocóspera, Tucson, Yuma, San Luis, Tumacacori. Entonces, esta región del noroeste del país es la que él evangelizó, pero no solamente evangelizó, era parte muy importante de su vida, pues les trajo no solamente desarrollo espiritual, sino les trajo desarrollo práctico, que es lo que creo que para mí es lo que hace un santo. algo en que puedan mejorar su vida, que puedan vivir mejor, que puedan vivir más felices y que puedan vivir en comunidad, que fue lo que él les enseñó. Los indígenas, por la geografía del lugar, por la poca agua, vivían muy desperdigados, un grupo de familias aquí, un poco otras familias en otra parte, y él lo que hizo fue reunirlos alrededor de una misión, que era la palabra clave para ellos, la palabra misión, era donde se reunían, donde compartían intereses en común, con una mejor calidad de vida para ellos. Eso fue Kino. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del maligno enemigo, defiéndenos. Seguimos el viaje de Kino. Tratamos de seguir el ritmo de sus pasos. Durante las cabalgatas por la tarde he leído sus cartas y su crónica a favores celestiales. Aprecio todo lo que hizo por los pueblos nativos. Entonces no había fronteras, toda la tierra era de los pimas. Luego llegaron los españoles, que usaron a los pimas para trabajar como esclavos en minas. El padre Kino los defendió con obstinación. Cuando Kino vino, la mayor parte de los españoles que vivían al norte del estado y al sur de Arizona, en el área de la Pimería Alta y la Pimería Baja, eran mineros. Y los mineros españoles, como muchos otros españoles, traían la idea de extraer mineral y explotar a los indígenas. Los indígenas eran considerados como esclavos en las minas. Pero el padre Kino, desde que llegó y supo eso, con sus influencias hizo que le dieran una cédula real para que los indígenas que él bautizara, o los que fueran bautizados, no pudieran ser llevados a trabajar en las minas como esclavos. Los defendió mucho a los indígenas, tuvo un gran fracaso en algún tiempo porque convocó a guerreros y a indígenas a una reunión sin saber que los españoles, el ejército español estaba listo para atacar. Cuando llegaron a la reunión, que era andaban buscando a unos indígenas que habían matado a un sacerdote, cuando llegaron a la reunión, el ejército español los masacró, los mató, y eso hizo que perdieran la confianza en Kino. Pero en los próximos años, después de ahí, Kino trabajó para recuperar la confianza y fue algo que logró. Eso es algo que a mí me marca mucho, porque ese fracaso podía él haberse retirado, podía haberse dicho ya no puedo porque no fue mi culpa, yo no fui el que hice la masacre, pero ya mejor me voy a otra parte. Volvió con sus indios, volvió con las gentes del pueblo a tratar de convencerlos y lo logró. Hay otras muchas cabalgatas que Kino realizó, muchas anécdotas que tenemos, como cuando corrió desde Tumacacori hasta Magdalena para salvar a un indígena amigo de él, que iba a ser fusilado estaba condenado a muerte. Corrió toda la noche para salir de Tumacacori y llegar en la mañana a Magdalena. A nosotros nos llevó 2 días hacer eso. Nunca proclamó que los indígenas debían de estar separados o aparte en una reservación. Kino trató siempre de incorporarlos al progreso económico, de incorporarlos a la modernidad, y sus esfuerzos para mí fueron los que mejor resultado dieron. Vivió muchos años, los años que vivió los vivió básicamente a lomo de caballo, haciendo travesías, llevando animales de un lado a otro, enseñando a los indígenas el cultivo del trigo, enseñándoles a manejar el ganado, cosa que hasta hoy, nuestros días, los vaqueros de las regiones del norte de Sonora y del sur de Arizona usan las mismas técnicas que Kino les enseñó a aquellos indígenas en aquel tiempo. Después esos mismos indígenas se mezclaron con otras tribus y con mestizos de españoles y, bueno, aquí está la raza que somos nosotros. Soy danzante de Selcona, es una danza tradicional de mi comunidad, bueno, de todo el grupo étnico Tojonota. Casi siempre que danzamos es para bendecir los lugares donde van a ser, van a llevarse a cabo eventos culturales o bien de comunidad, entre comunidad, y se pretende con esto que nadie tenga un problema físico o que toda la fiesta se lleve con muy buena armonía. La danza es representar la participación también de la mujer, porque en nuestro grupo étnico la mujer tiene poca participación y el Selcona es una manera de que la mujer esté presente también en este proceso de manifestar nuestra cultura y nuestra tradición. Pues es un orgullo grandísimo. Mira, algunos lo tenemos muy presente. Es algo que valoramos mucho y danzar es una manera de sentirse parte de nuestra cultura, pero de una manera con mucho respeto y con mucha sabiduría también, y queriendo que la gente aprenda cosas de nosotros y compartir. Mi sueño es que nuestros niños aprendan parte de nuestra cultura, que se sientan orgullosos de ser Tojonotan, que no pierdan el amor a nuestra cultura. El Padre Kino para nosotros representa también una manera de venirnos a nosotros a esta celebración, es pues también decir que nosotros estuvimos ahí presentes cuando el Padre Kino vino acá y donde fue acompañado por Tojonotan varones para enseñarle nuestro territorio. El Padre Kino fue importante también en la parte de aculturación de nuestros antepasados, de lo que somos tal vez hoy también en la actualidad. Entonces, los problemas de la frontera, los problemas de la división de la frontera y que bueno, nosotros también sí es una realidad, pero también la vemos como oportunidades para también estar más unidos, porque aunque esté la frontera ahí, nosotros sabemos que somos un solo pueblo indígena, donde quiera que estemos somos Tojonota, a donde vayamos somos Tojonota. Pero estamos en el territorio tradicional de la nación Tohono O'odham, un pueblo originario del noroeste de México, que son conocidos como la gente del desierto. Los Tohono O'odham son una sociedad de origen ancestral que vivían en todo este gran territorio que hoy se llama la Pimería Alta. Son ellos quienes vieron llegar originalmente al Padre Kino. Se trata de sociedades de agricultores con una organización muy compleja, con una filosofía, una religión, una cultura muy intensa, adaptada a vivir en el desierto. Ellos recibieron de alguna manera a los misioneros jesuitas, al Padre Kino, le mostraron su territorio, le mostraron los ríos, las fuentes de agua, los caminos, y aprendieron mucho también, por supuesto, de las enseñanzas del Padre Kino. Una muestra de ellos es la veneración que se tiene aquí en Magdalena a San Francisco Javier, un personaje que cubre de alguna manera a otro señor llamado Iitoy, el hermano mayor. Iitoy, el dios de los Tono O'odham, es muy semejante a San Francisco Javier. La mayoría de las comunidades O'odham se fueron hacia el desierto, hacia la parte de Arizona. Después, en el siglo XIX, se crea la frontera y separa a estos grupos, unos en Estados Unidos, otros en México, otros en la Sierra de Chihuahua. Han perdido parte de su idioma, parte de su territorio, la población se ha reducido. Sin embargo, están luchando por conservar sus enseñanzas, por conservar esta herencia cultural que nos habla cómo las culturas atraviesan los desiertos, construyen puentes, abren puertas. Y nos dan una cultura muy rica que ha vivido por cientos de años en el desierto, de los cuales, como el padre Kino lo hizo, hoy en día podemos aprender mucho para buscar las mejores maneras de habitar el futuro, de ser mejores personas entre todos. Estas enseñanzas nos hablan de cómo convivir unos con otros, cómo entender lo que significa este desierto. El error que hemos cometido tiempo después es querer conquistar al desierto, querer ser más sabios que el desierto. Y algo que ha aprendido la gente de este territorio es que el desierto es más grande que nosotros, que hay que conocerlo, que hay que entenderlo, que hay que viajar por el territorio como lo hizo el padre Kino, cabalgando para un lado y para otro, platicando con la gente y ayudando a que se organizaran, a que se fortalecieran, a que no perdieran su cultura, su idioma y su tradición. Que esto nos habla de que la cultura y la religión se unieron en el desierto como herencia tanto de los indígenas como del padre Kino y el resto de los jesuitas. Por eso pensamos que el padre Kino sigue recorriendo el desierto. I Pima non sono così malvagi come alcuni hanno falsamente informato negli ultimi 10 anni. Al contrario, essi sono cortesi e affabili e molto amichevoli. Con il loro aiuto generoso ho costruito una cappella e la mia modesta casa. Per il miglioramento di queste nuove missioni ho fornito 1000 capi di bestiame, una fattoria, con l'aggiunta di mandrie e di giumente di un buon numero di cavalli, muli e pecore. Ho altre mandrie di bovini e pecore in altre fattorie lungo la via che conduce al passaggio a via terra alla California. Sono preoccupato perché non so se i 1000 pesos che i miei Pima e io abbiamo raccolto per costruire il sepolcro del nostro Santo Padre Sant'Ignazio siano stati mandati a Roma. I always wondered how Father Kino, unlike any other of the white men settlers that came in this area, how he was able to see past the image of the savage, how he was able to see past that, and he could see the beauty in our people, the strength in our people, the cultural richness in our people, and how he could appreciate that and come to love it. I am a member of the Tohono O'odham Nation, and I am a member of the Wa:k community, which the name Wa:k is the traditional name for San Javier. I am a lifelong parishioner here at the Mission San Javier del Bac, which was founded by Father Kino, and I am a youth minister here. So to be Tohono O'odham means to walk daily in the culture, that you are born into. And we walk hand in hand with that culture, with that knowledge, knowing that we are a people who nowadays live in poverty, but we are very much rich in our culture, in our hymndoc. And by ways of expressing that are through song, through prayer, through dancing, through picking of the saguaro fruit and making that into the nawith, into the wine that we celebrate the New Year with. What I would like Father Kino to be remembered, especially by the Taunatan people, was that he was a friend of ours. He very much gave his life in many instances, or put his life in danger for members of the Taunatan to protect them, to ensure that they were not made slaves, and to make sure that they could continue to practice their culture throughout these lands. He was very much a brave man. He gave us so much in the way that he established the Catholic faith here and that we could incorporate it into our culture and our heritage, something that our ancestors saw had power and something that they saw had healing, because that's what it showed that he did. He became almost one with the people. He learned our language, he listened to our songs, he observed us. And the people mutually respected him for that, and he them. La historia de Kino me conduce a nuestro presente, lleno de contradicciones. Pienso en su lucha para liberar el desierto y luego me encuentro al pie de un muro, barreras que dividen. Aquí se encuentran inmersos en el tráfico de drogas inmigrantes ilegales que mueren de sed, deportados. Llegamos hasta el muro con las cabalgatas, entonces se vuelve más complicado. Fronteras físicas y mentales que todos debemos superar, como nos enseñó el padre Kino. Okay, in 2008, our friends Oscar and Leah Ward invited me to go on the first cabalgata, and we rode, I remember very well, we rode from Sonoito on the border by Lukeville, 140 miles south to Caborca through the Sierra Cubabe. I'm not a Catholic. I'm a rancher and a horseman, and I went along just for an adventure. And so I found a group of Mexican neighbors called Por los Caminos de Kino. They're a cabalgata that retraces the pathways of Father Kino, who rode this borderlands 300 years ago. And their friendliness and acceptance of me, a non-Catholic, was amazing. And I think that was the start of our friendship. Buenos días, amigo. Yeah, it's good to see you again. Good to see you again. I hope we meet sometime away from the wall when it's not here. Yo también espero. I have seen over the last 2 decades many immigrants walking across my land, searching for a place to get water, more than anything else looking for a job. And at the same time, we have seen the burreros, the people who are bringing drugs into the country, carrying them on their backs to trying to get to a state highway or Interstate 10. Where they can be distributed throughout the communities in the United States. A wall, it symbolizes, at least for me, the failure and fear. And By failure, I mean it's the failure of the Mexican government and their leaders to share the enormous resources of that country with all their people, so that so many of the Mexicans have to jump the wall and find work in the United States to support their families and so on. The fear is on the American side, I think. The Americans fear anybody who's a little different than they are, who speaks a different language, has a different culture. They also fear the importation of illegal narcotics into the United States from Mexico. And they have very good reason to fear that. But I think that fear, in my mind, is self-inflicted. And it's self-inflicted by the Americans' purchase of $100 billion worth of illegal narcotics that they buy and consume every year. And that number is growing every year, so they have every reason to be afraid of that. You know, but I think within this atmosphere of failure and fear, there's a bit of hope. And I think that hope is generated by Father Kino's living legacy of neighborliness, compassion, and generosity. Giugno 1689. Mio caro padre provinciale, io sono pronto a obbedire a ciò che si riferisce alla carità fraterna. Su di essa è bene che si insista tra noi, dal momento che a volte la condotta dei padri verso gli spagnoli e verso i nativi è caratterizzata da una mancanza di armonia e felicità, di pace e tranquillità. Se invece la carità regnasse sovrana tra noi, allora tutti potremmo convivere tranquillamente. Che nostro Signore invia a tutti quello spirito che animò San Francesco Saverio, cosicché questa missione della Pimeria possa crescere ogni giorno di più. Suo devotissimo Eusebio Francesco Kini. Well, the wall here in Nogales, it extends for 2 miles to both sides, east and west, of this port of entry. Our center, the center for migrants, the deported migrants, is right down the bottom of the hill. And this is how close we are to the border, and this is why we are the first place that migrants see when they get deported, the first place that greets them. Iniciativa Kino para la Frontera. Colaboramos jesuitas, misioneras de la Eucaristía, laicos, laicas, y cuya misión es atender a los migrantes deportados y en tránsito. Los migrantes deportados son aquellos que fueron sacados de los Estados Unidos y retornados a su país, aquí a México. Estos son los migrantes deportados, que han vivido, muchos de ellos, hasta 40 años en los Estados Unidos, pero que por alguna razón no pudieron ellos arreglar su documentación allá, pues pasan por situaciones difíciles, críticas, tanto en su deportación como en su tránsito, son maltratados, son violentados sus derechos. Iniciativa Kino para la Frontera, en este comedor para migrantes, ellos puedan sentir miradas de misericordia, miradas de compasión, miradas hermanas. También queremos que puedan sentir palabras de ánimo, de esperanza. Queremos también que sea un lugar de protección para ellos, de acompañamiento, porque la frontera de Nogales, pues, es una frontera difícil, donde hay violencia, donde hay inseguridad. somos 4 hermanas las que trabajamos en esta organización de Iniciativa Kino para la Frontera. En esta organización recibimos a hombres y mujeres, unos son mexicanos, otros son de Centroamérica, y estamos aquí para apoyarlos, para darles a las mujeres un lugar seguro, una asesoría también de cómo recuperar a sus hijos, porque muchas madres vienen deportadas con hijos en Estados Unidos, traen un fuerte dolor en su corazón de la separación familiar. Pues la motivación es de que estamos pues queriendo responder a lo que también la iglesia nos está pidiendo, de dar acogida al peregrino. Sabemos que ellos andan buscando una mejor vida. No son personas criminales, sino son personas que están buscando pues una mejor vida para sus hijos y para ellos también. Father Kino is the inspiration for Jesuits to come down. Father Kino, because of his missiology, the way in which he dealt with native peoples here when he first arrived here over 300 years ago, was revolutionary. He belonged to a group of Jesuits, European Jesuits, who came looking to create utopian societies, societies that would be able to treat people equally, that would be able to live in community equally, to treat one another as brothers and sisters. Father Kino, I personally will tell you a story, because if you look up Kino in Italian, C-H-I-N-O, you're not going to find him on any ship's list coming from Spain into New Spain, into Mexico City, because the quota at the time he was going to come across for foreign priests was reached. They said, you can't get on the board of the boat. So Kino went back and had identification papers made, because he had political contacts in Spain, that said that he was Eusebio Chavez. And so he entered into New Spain under another name using false documents. I said, if that's not the perfect person to be, the patron saint of migrants who are going north for a good reason, for a very good reason. Existan corazones duros que pongan fronteras para que otros no puedan acercarse y tener una vida más digna. Bueno, nosotros como jesuitas, nuestra misma espiritualidad es una espiritualidad de frontera, ¿verdad? Y pues este es un lugar, no solamente por la frontera física, ¿verdad?, sino el muro, sino también otros tipos de fronteras, es a los que nos manda nuestra misma espiritualidad. Aquí 5 meses en Mazatlán, Veracruz. Ya me recuperé, llegaron mis familiares, me llegaron a buscar. For me personally, as a priest, this is very Eucharistic. It's very centered on the Eucharist. It's centered on the body and blood of Christ being broken and shared among our brothers and sisters who are themselves are broken and shared. They all sit at the same table together. They all sit with a type of peace. There's a prayer. If you come to prayer here in the morning with us before we break bread together, it is the most sacred moment. There is such a calm that comes over these people who are in probably the most desperate position they've been in their lives, of being totally abandoned, of totally losing their direction. And so my thing for us here is this is where Eucharist happens. This is where the body and blood of Christ is broken and shared and given to one another. In God's church, there are no borders. In God's dinner table, there's no segregation of who eats this kind of food versus everybody. We all partake in the same. Tantas emociones, tensiones, descubrimientos. El padre Kino realmente era un hombre con un corazón en llamas, que ha sido capaz de trabajar por la convivencia, el respeto, la dignidad, el amor. Él siempre ha sido agradecido a los hombres y a Dios. Las mujeres Tohono O'odham lo recibieron trayendo agua en el desierto. Murió aquí en 1711. Es una gran bendición para todos nosotros, desde Arizona a México, símbolo de aquellas áreas que no se pueden atravesar debido a los muros. Kino fue un astrónomo. Él Él podía predecir la aparición de los cometas, sabía mucho del cielo, sabía mucho de las estrellas. Y cuando él llegó a Kino, a México, ya habían los astrónomos dicho que iba a aparecer un cometa. Y Kino escribió sobre el cometa, que iba a aparecer. Ah, ok. El cometa, ya ve el cometa. You can see the cometa there. Estamos aquí juntos con Richard, que Richard viene de Arizona y él se siente también que vive en la región que Kino desarrolló o le vio el potencial que era una región que se iba a desarrollar. Por eso somos amigos, por eso tenemos tantas cosas en común, los caballos, los ranchos, muchas de las costumbres, de los usos de las monturas, de las piolas, de las riatas, es parte del legado cuando Kino nos trajo la ganadería. Y la agricultura, sobre todo el trigo que nos trajo, que fue el principal cultivo que hizo que esta región se desarrollara, que los indígenas pudieran tener una vida mejor que la que tenían antes de que él llegara, porque cuando él llegó nomás sembraban frijoles y sembraban calabazas y sembraban maíz, pero había una parte de todo el año que no podían sembrar nada, que era en diciembre, en invierno, no hay nada nativo aquí que se pueda sembrar en diciembre. Y Kino trajo el trigo que se podía sembrar en invierno, en diciembre. Y entonces eso hizo que la región se desarrollara muchísimo. Eso se lo debemos a la visión de Kino. Conocían ellos solamente animales salvajes de la región, pero algo que desarrolló mucho fue el uso del caballo, de las bestias de carga, de las bestias mulares. Fue el primero que los trajo a la región norte, al noroeste del estado. De hecho, toda la parte sur de Estados Unidos, el noroeste de la República, los primeros vaqueros salieron de aquí, de esta región, de Sonora, y emigraron hacia el norte y hacia el noroeste. Ya llevamos como 30 años cabalgando todos los años y creo que nos falta una sola ruta, que es de Caborca a Dolores, para terminar con todos los viajes que Kino hizo. Mexicans and Americans that live and share on the borderland have this common dream. And in reality, we are sharing the same land, the same ecosystem, the same economies, and we share this dream as well. And this is a dream that all people have and hope for, that we are able to raise our families in a peaceful and prosperous environment. As Tana Atam, we came from the Jord, which means we came from the earth. And we walk proudly. We once inhabited lands throughout this whole region. And we know that this is our land that the Creator gave to us. We sing daily to the mountains that surround our community. We Winim watata nya konya nya wushanya ma washanya kaka Hurning tata nya konya nya wushanya ma Hurning tata nya konya nya wushanya ma washanya kaka Wakarin watata nya konya nya wushanya ma Wakarin watata nya konya nya wushanyama washanyama.